Hoy vamos a hacer una receta de alcachofas en salsa de vino blanco, muy cremosas. Y lo primero que vamos a necesitar va a ser las alcachofas cocidas, que tenéis en un vídeo, que os dejo el enlace por aquí y también en la descripción del vídeo, por aquí abajo. Una vez que ya tenéis las alcachofas limpias y cortadas en cuartos y cocidas, lo que vamos a hacer va a ser picar la cebolla muy fina. Una vez bien picadita, la vamos a rehogar en mantequilla. Añadiremos también el jamón troceado. Una vez que ya esté rehogado, pues unos 2, 3, 4 minutos como máximo y que no haya cogido color, vamos a añadir las alcachofas, la harina y el vino blanco. Removemos bien y damos un hervor. Es decir, que empiece a hervir, en cuanto empiece a hervir, en ese momento vamos a echar la leche. Removemos. Cuando empiece a hervir vamos a sazonar con sal y un poco de pimienta negra recién molida. Y dejaremos cocer aproximadamente unos 3 o 4 minutos más. Y por último, lo que vamos a echar va a ser la nata, que también dejaremos hervir 1 o 2 minutos. Y ya estarían las alcachofas. Es una receta muy sencilla, la única dificultad o lo más elaborado es limpiarlas al principio y cocerlas. Y bueno, aquí tenéis un plato exquisito. Thank you.